Hola, bienvenidos. Soy Paloma Alonso y en este vídeo os voy a hablar del derecho de participación en las elecciones municipales. Como ya sabéis, en 1992 el Tratado de Maastricht creó el concepto de ciudadanía de la Unión Europea como un instrumento para reforzar la protección de los derechos e intereses de los nacionales de los Estados miembros. Como ya hemos visto, en virtud de ella se nos reconocen a todos los ciudadanos de la Unión Europea una serie de derechos. Vamos a estudiar en esta explicación una parte del derecho de participación electoral, concretamente su primera parte, es decir, el denominado derecho a participar activa y pasivamente en las elecciones municipales. Todo ciudadano de la Unión Europea que resida en un Estado miembro del que no tenga la nacionalidad tiene derecho a votar y a ser votado en las elecciones municipales de ese Estado miembro en el que reside. Este derecho a votar y a ser votado también es conocido como derecho a ser elector y elegible o como sufragio de derecho activo y o pasivo. Así, el derecho de sufragio activo es también conocido como derecho a votar o derecho a ser elector. Y por su parte, el derecho de sufragio pasivo se conoce también como derecho a ser votado o como derecho a ser elegible. Pongamos un ejemplo. Si un español pasa a tener su residencia habitual en un pueblo de Italia, tiene derecho a votar y a presentarse y ser elegido en las elecciones municipales de ese pueblo, a pesar de no tener la nacionalidad italiana, ya que la ciudadanía europea bastaría en este caso para el reconocimiento del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. Este derecho fue bastante controvertido hasta su reconocimiento por el Tratado de Maastricht en 1992. La razón principal de la negativa era un tema especialmente ligado a la soberanía nacional, de manera que a los representantes de los Estados miembros no les parecía adecuado que la Unión Europea pudiese decidir en su lugar quiénes debían votar o no en las elecciones a sus municipios. Sin embargo, la Comisión y el Parlamento Europeos siguieron ejerciendo una constante presión para que los Estados miembros reconociesen este derecho. La idea que defendían ambas instituciones radicaba básicamente en el hecho de que los nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea que tienen su residencia habitual en otro Estado miembro forman parte de la vida diaria de sus municipios. Por lo tanto, las actividades y decisiones que se toman en ellos les afectan directamente, independientemente de su nacionalidad. El Consejo aprobó el 19 de diciembre de 1994 la directiva que define lo que debemos entender por elecciones municipales siendo estas las elecciones por sufragio universal y directo del alcalde y los miembros del Gobierno del ente local básico. Esta directiva también regula las modalidades que podrán establecer excepciones a este derecho cuando así lo justifiquen problemas específicos de un Estado miembro. Por ejemplo, limitar la participación de los ciudadanos europeos no nacionales en cargos como el de alcalde o que puedan suponer cualquier tipo de autoridad pública. Cabe destacar que es necesario que el residente no nacional también manifieste su voluntad de ejercer el derecho de sufragio activo y o pasivo en dicho Estado miembro a través de la figura del censo electoral. Así pues, siguiendo con nuestro ejemplo previo, si nos encontramos viviendo durante el periodo mínimo para ser considerados como residentes en Italia y queremos votar en las elecciones de nuestro municipio italiano, deberemos acudir a las autoridades italianas y proceder a inscribirnos en el censo electoral de dicho municipio italiano. Todas estas normas sobre el derecho de participación política en las elecciones municipales también se encuentran reguladas en España a través de la ley orgánica del régimen electoral general, que establece dos cuestiones. En primer lugar, el derecho de sufragio activo, es decir, el derecho a votar en las elecciones municipales, se reconoce a los nacionales de cualquier Estado miembro de la Unión Europea cuando reúnan los mismos requisitos que los españoles y hayan expresado previamente su voluntad mediante inscripción en el censo electoral. En segundo lugar, el derecho de sufragio pasivo, es decir, el derecho a presentarse y ser elegido en las elecciones municipales, también se reconoce a quienes cumplan los mismos requisitos que se exigen a los candidatos españoles. Por tanto, igualdad de trato. A modo de resumen, podemos concluir estableciendo que la ciudadanía de la Unión Europea otorga a todos los ciudadanos de la Unión Europea el derecho a votar y a ser votados en las elecciones municipales, independientemente de si son nacionales del Estado miembro de la Unión Europea en el que residen o no, y en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado miembro. Este derecho está consagrado en el artículo 22 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y los pormenores para su ejercicio se establecen en la Directiva 94-80 del Consejo. Además, existen dos excepciones a este derecho. En primer lugar, un Estado miembro puede decidir que solo sus propios nacionales puedan postularse para el cargo de alcalde o similar, como ya hemos comentado. Y en segundo lugar, si más del 20% de la población con derecho a voto no son nacionales en un municipio, dicho Estado miembro correspondiente podrá exigir un período adicional de residencia para participar en las elecciones municipales. Además. En 2018, la Comisión Europea publicó un informe sobre la aplicación del derecho de la Unión Europea en las elecciones municipales. En este informe, la Comisión Europea dejó constancia de su preocupación acerca del nivel de desconocimiento de este derecho por parte de los ciudadanos europeos. Así, tan solo un 54% de los ciudadanos de la Unión Europea conocían su derecho a la participación política en las elecciones municipales de su Estado miembro de residencia. Algunos de los comentarios de la Comisión en este informe fueron los siguientes. La bajísima participación resulta preocupante. Aumentar la implicación de los ciudadanos de la Unión Europea en las elecciones municipales requiere un esfuerzo conjunto. Y esto es esencial para garantizar la inclusión de los ciudadanos móviles de la Unión Europea en la vida social y política de sus comunidades de acogida. Esto es todo lo que les tenía que decir. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el vídeo sobre la segunda parte de este derecho, es decir, el derecho de participación en las elecciones al Parlamento Europeo de Valentín Boufranc.